temor por este juego. ¿Qué tipo de roedor merodea por las sombras? Algo de gran poder dejó su marca en él. Lo percibo. ¿Y percibes respuestas? Para ambos. Encontrémoslo. No debería ser arduo. Esas huellas no son de hombre, pero tampoco de bestia. Razón detrás para investigar. Cuidado. La criatura nos lleva a un peligro. Gracias, Montaraz. Parece que esa criatura sabe trepar. Los esclavos de Jimu han huido al fin. Si fuese mi campamento, habrían pagado el primer intento con sangre. ¡Cortadles las piernas! ¡Montar lo que cabe! ¡Te voy a asar en un espetón! ¡Todos a una! Tengo la sensación de que saben más de mí que yo mismo. ¿Cómo va a saber un roedor nada sobre un espectro? Está conectado a mí de algún modo. Lo noto. Tengo la esperanza de que esté con la resistencia. Se lo han sentido. Las paredes no la detienen. A algunos no nos vendría mal algo de esperanza. No vaciles, corre a la libertad. Gracias. ¡No dejes de luchar, Montaraz! El camino de tu criatura está lleno de peligros. Faltan provisiones. Podrás ir a la rana escondida, hombre. ¿Eres una rana famélica? Es un despojo que no vale ni para comer. ¡Si lo coges! Las huellas de ese ser llevan hasta la cueva de ese Caragor. ¡Ahí! ¡Está corriendo! Ah!
de brujería es... una reliquia familiar. ¿Recuerdas? Imágenes aisladas, sí. Aunque preferiría que no. Tu familia... quizá el dolor sea lo que nos une. ¡Criatura malvada! ¿Qué quieres? ¡Deprisa! ¡Se escapa! Cazadores. Habrán seguido a los Caragors hasta aquí. Esa cobarde criatura acecha por aquí. Lo recordará, mi tesoro. Nos ocuparemos. Sí. Debe ser nuestro. Debemos recuperarlo. Calma. Calma, mi tesoro. ¿Creías que me sorprenderías? ¡No! ¡No nos hagas daño! Pregúntale por la vida que sabe. Ay, ¡ama luminoso! ¡Sí! ¡Lo conocemos! El amo luminoso vino a nosotros. En sueños. ¿Tú me ves? ¡Sucia criatura! No confío en él. Lo necesitamos. ¿No quieres saber quién soy? Parece un elfo al que haya prendido el trasero.
cuerpo a cuerpo para poder ver el miedo en sus ojos. ¡Arqueros! ¡Disparad al cráneo de esa mujer! ¡Se acerca! ¡Es ella! Se unirá a ellos. Muéstrame otro tesoro de tus sueños. Sí. Así lo demostraremos. Ama luminosa. Demostraremos que somos amigos. Llévanos. Sí. Vamos. Por aquí. Vamos. Síguenos, amo luminoso. Vamos tras los tesoros. Aquí antes no había orcos. Se propagan como el veneno. Gimu vela lento, pero yo no. Intenta escapar como sus esclavos y no te atraparé. Te mataré. Se lo mostraremos, nos recompensará.
sabroso pescado. Pero el sucio y cruel Montaraz viene con él. El malvado, apestoso y hediondo Montaraz nos hace daño, nos roba, como los bolsones, los bolsones. Nuestro amigo parece querer guiarnos al peligro. Conocer mi pasado merece cualquier prueba. Excelente regalo. ¿Qué regalo? ¿Pero dónde está el tesoro? Bueno, ven aquí. ¡Tarion! Suéltalo. ¿Por qué perseguimos esos sueños? ¡No aportan más que preguntas! No son simples sueños. Cada visión acrecienta un poco mi poder. El amo nos cuida. El Montaraz debería irse. Esto es muy peligroso. Lo esperaremos en la antigua torre. Ghouls!
Nos entregará a la mano negra a la menor ocasión. No alberga ningún amor por el Señor Oscuro y tiene un papel que desempeñar en el destino de toda la Tierra Media. Lo precisa. ¿Dónde está? ¿O es un mentiroso o un cobarde? Puede que sea porque lo amenazaste. Encontremos tu precioso tesoro. El gusano no está aquí. El águila caza conejos desde lo alto. Y nosotros también. Oscuro no levantó esas torres, se erigieron para desafiarlo. Ahora son solo ruinas en las tinieblas. Menos 20 hombres para vencerlo. Pues encontremos otro modo.
por la entrada de la cueva, acabaremos en las fauces del Grau. Una flecha bien lanzada es lo que hace falta. Impresionante, Talion. Eso debería mantener al Grau ocupado. Esta muerte. ¡Ghouls! ¿Por qué no me sorprende? Parece que el Grau ganó su pelea contra los Cargos. Y ahora está listo para otro. Carroñeros, alimañas del fondo de la tierra. Thank you.
¡Buena despedida! Soy el responsable de todo. Por eso me quieres, Sauron. ¡No! ¡No! ¡El Amo Luminoso es bueno! ¡Él nos cuida! ¡Calla, tu boca insolente! ¡Desagradable, Montaraz! No sabe nada del Amo Luminoso. Conozco su leyenda. Cómo Sauron lo engañó para que creara los anillos. Te torturó a ti y a los tuyos. ¿Y el tesoro? ¿Lo hizo también el Amo? ¿Dónde está? No recuerdo tal cosa. ¿Y eso qué importa? El Amo debe recordar. Sí, debe. Nosotros encontramos más tesoros. Sí, sí, sí. Y entonces nos llevará hasta él. Tengo lejanos recuerdos. Los anillos de poder. 9 para los hombres. Y su poder los condenó. Acabaron como espectros del anillo. Sí, los Nazgûl. Mas los Nazgûl fueron destruidos. Al igual que muchos otros que entraron en contacto con ellos.